Estas que ahora ven ustedes son imágenes olvidadas, imágenes que prácticamente nadie ha visto en los últimos 60 años. Fotogramas rancios, pertenecientes a una época en que el cine español aún no sabía hablar y evidenciaba la inocencia de su bisoñez artística, rodando versiones mudas de comedias en verso e incluso de zarzuelas, como esta revoltosa, dirigida por Florian Rey. Para vergüenza de nuestra cultura, los inicios del cine español permanecen sumidos en el olvido. Apenas se han hecho estudios sobre la etapa muda de nuestro cine y ni siquiera existe un listado preciso sobre los títulos que se conservan. Títulos escasos, ya que la mayor parte de las películas se ha perdido para siempre. Así, un desinterés mantenido durante décadas se ha sumado a los efectos devastadores del tiempo sobre materiales tan perecederos como el film de nitrato. La frustración de que en lo relativo al periodo mudo que estamos hablando hoy, quizás no lleguemos nunca a recuperar el 10% del material que se ha rodado en este país. ¿Por qué esto? Pues porque han pasado muchos años, no se le ha prestado la atención en su momento y son materiales que, en los que el juego, el tiempo juega en contra. O sea, el material de nitrato se va descomponiendo y cada día que pasa, pues son materiales que se descomponen. Sin que durante muchas décadas ninguna institución se ocupase de asegurar la conservación del cine mudo español, parece un milagro que aún exista lo poco que ha llegado hasta nosotros. Porque la propia legislación española favoreció la destrucción de los fondos cinematográficos más antiguos. Así, en los años 50, se ordenaba la incineración de todas las películas de nitrato sin prever su copiado obligatorio sobre film de seguridad. Y las empresas propietarias de películas de cine mudo, movidas por criterios de comercialidad exclusivamente, no vacilaron en destruir para siempre numerosos títulos. Ante esta situación, el reciente hallazgo de tres largometrajes que se creían definitivamente perdidos se convirtió en noticia cultural de importancia. Tres interpretaciones de la eximia Margarita Xirgu, sin duda menos hábil ante las cámaras que sobre los escenarios, aparecieron en la guardilla de un antiguo distribuidor cinematográfico del país valenciano. Vinieron directamente de las personas que tenían la guardilla, la filmoteca de la Generalitat Valenciana, a decirnos que tenían un material cinematográfico en principio desconocido. Y bueno, averiguamos que entre ellos estaba lo de la producción que hizo con barcinógrafo Margarita Xirgu. Y bueno, estaban olvidadas allí, pues supongo que desde el año 20 o el año 18. Y bueno, han sufrido bastante las inclemencias del tiempo, incluso. El proceso de restauración que en este momento lleva la Filmoteca Española ha tenido que hacerse bastante rápido porque estaba en un proceso grande de descomposición. Las películas acusaban duramente el abandono y el paso del tiempo. En algunos puntos de su metraje, la emulsión había comenzado a desprenderse. Y en otros, la descomposición química afectaba ya gravemente a la imagen. En las instalaciones técnicas de la Filmoteca Nacional en Madrid, las tres películas han iniciado un largo y cuidadoso proceso de restauración.
desenrolladas con mimo, lavadas, examinadas centímetro a centímetro, reparadas sus perforaciones, rehechos sus empalmes, han quedado en manos de un equipo de técnicos solventes y enamorados del cine que con mucho más entusiasmo e imaginación que medios económicos han aceptado el desafío de devolver a cada uno de sus fotogramas el esplendor que el paso del tiempo les había arrebatado. Una tarea que parece imposible a los ojos de un neófito en la materia, pero que se está llevando a término con medios artesanales gracias a la inventiva de gentes como Juan Mariné, un veterano director de fotografía convertido en restaurador de viejos filmes. Nosotros no aceptamos el imposible de recuperar una película. Es decir, toda película que llega aquí en inferioridad de condiciones físicas, lleva rota, lleva con perforaciones que le faltan, llega con perforaciones abiertas, con emulsión desprendida. Pensamos que toda película es recuperable, no hay nada imposible. Esto es como una especie de sanatorio donde todas las películas que llegan aquí son posibles de intervención, de curación o de mejora. Mariné ha perfeccionado su propia maquinaria para el copiado de películas con la máxima definición fotográfica posible. Instalada en la propia Filmoteca Nacional, de ella han salido asombrosas restauraciones, como la lograda recientemente con La Venenosa, un melodrama de la que fue estrella de los años 20, Raquel Meller. Reconstruida con el tintado original de la época, que daba virados de color a los distintos ambientes, La Venenosa ha asombrado a los técnicos de la Cinemateca Francesa y de la propia Academia Americana por los resultados obtenidos en su tratamiento. Resultados que evidencian la importancia del daño sufrido por el cine español a lo largo de tantos y tantos años de olvido y desidia. Después de la guerra, los laboratorios cinematográficos ardieron 5 veces, de forma casual. En uno de ellos, por ejemplo, se perdió la totalidad del material cinematográfico sobre la Guerra Civil Española que se conservaba en España. Fue un incendio absolutamente casual, pero en esto se fue también una enorme parte del patrimonio cinematográfico español. El cine mudo que se conservaba en estos laboratorios en buena parte, tenemos testimonios fehacientes de ellos, desapareció en muchos de estos incendios. En la actualidad, nos consideraríamos satisfechos si apareciera, si llegara a aparecer el 10% de las películas que se rodaran durante el periodo mudo. La FIAT, Federación Internacional de Filmotecas, asegura que para el año 2000 no quedará ni una sola película de nitrato en buen estado en todo el mundo. El tiempo habrá acabado inexorablemente con todo. Sin embargo, en nuestro país se sabe de la existencia de algunos coleccionistas que atesoran el viejo material sin ceder sus copias únicas a los organismos, ya sean estatales o autonómicos o municipales, que podrían asegurar su restauración y conservación. De esos coleccionistas dependería que parte de este dañado patrimonio cinematográfico español pudiera recuperarse. Si no, dentro de muy poco, esos tesoros no serán ya más que imágenes perdidas.